Hombre, ya nabaritzen da bai, hemen barren horrela, koizkile moduko batzuk. Animoak leuntzen du, berezko bide gogorra, oiuka edo lasterka. Yo recuerdo los Juegos Olímpicos con muchísimo público, muchísimo ambiente, y esto me ha recordado enteramente aquel momento, ¿no? Ha sido bestial, mucha gente. Jende pillo, barre corrió guztian, txalo, ánimo, venga, hori beti behoia, izaten da una pasada, bai. Yo me quedo alucinada, desde el kilómetro último llorando, he entrado llorando de la emoción, merece la pena, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando los bomberos ponían la manguera, no había manera de salir? Los bomberos de Irún, con una manguera con el agua, evitaban que saliéramos en carrera y cuando cortaban el agua salíamos todos, ¿no? Ese era el recuerdo de las primeras de Obias. Por mucho que digan, hay carreras muy bonitas por todo el país, tal, pero esa sigue siendo especial. El que le gusta correr carreras populares, esta es una carrera para correr, si no, no hay otra como esta. Kaixo eta ongi etorri zu kirolarira. Nola ez, Behobia Donostiaren urrezko esteiak izango dira gure gaurko saioaren ardatz. 26.000 korrikalaritik gora izan dira urtengo ekitaldian. Ibilbidea ere aldatu dute antolatzaileek, baina lasterketaren arimak berbera izaten jarraitzen du. Korrikalariek eta ikusleen babesak egiten dute handi Behobia Donostia. 50 urte, 20 kilometro eta 11 bizipen. Ona urtengo ekitaldi historikoak eman duena. Ambientea, jendia, bereziki bideak eta estia, ezer beste mundukoa, baina jendia da. Busanillo hartzen jozu eta azkenian. Bai. Karrera urteo, karrera netzago. Maratoia egin batea. Pues es como un Nueva York pequeño, pero a la vez muy familiar. Me sorprendió el primer año que la gente te animaba incluso con el nombre porque te leía el dorsal, que es una cosa que a mí no me había ocurrido nunca en ninguna otra carrera antes. Espectacular, nos parece espectacular. La organización es una pasada. Eta gizoma dazkaten hauek, nik 19 garen hau. Jende pillo dote dite elkartzen geha hemen, ikusten duzu ba espalditikan ikusten duzun jendia, eta oso ondo dago. Hotza kentzeko. Denbora pillo, enbigu berton da hotza kentzeko, pixkat. Azkenien taldien joango gara, baina bueno, gero ja bakotxa bere ritmora. Emakumeak ere geroz eta gehiago, aurten 5.000 edo 6.000. Bai, nabaritzen da, urtetik urtena nabaritzen da, eta horrekin arrastakan gainera gainontzeko lasterketetan ere emakume gehiago, eta eskertzekoa da hori. Porque es súper bonita, que si corres no te puedes perder esta carrera, que es una fiesta, o sea que a ver si nos divertimos. Ba, ez dakit, 19 edo, bai, galduta dauka kontua, oso gaztea zenitzen, bai, 16 urtekin nire lehenengo Behobia egin nuen, asko aldatu da. Digo horatzen naiz, lehenengo Behobian atan itzenean, orduan, bizikleta txirrindak eta ateratzen ziren laguntzeko, eta bueno, tarte gehiago goten ziren libre, orain, bueno, hau beste mundua da. No sé, a lo mejor es porque aquí nos sentimos como en casa,
y bueno, siempre nos sentimos atraídos por el País Vasco y no sé, porque nos gusta correr también. Hoy allí también teníais un día especial, ¿no? Sí, sobre todo a ver si cuando terminar volvemos rápido para casa, así podremos votar ya. A ver qué pasa. El año pasado me parece que éramos 5.000, este año también. No sé, tiene algo mágico que hace que vengamos, no sé. De Cristo, el Cristo de la Behobia, el hombre de Atapuerca en la Behobia, el chef de la Behobia, este año el minero de la Behobia y también he sido el novio de la Behobia. Como siempre, eso coincide con las bodas de oro, he querido reflejarlo de alguna manera en el color, ¿no? Entonces, las letras de serigrafía de oro, botas de oro, el casco de oro, guantes de oro. Para disfrutar un poco, para hacer disfrutar a la gente, para que se rían un poco la gente, y ya está. A brisa, ¿no? Me imagino. Claro, claro. Lo que pasa es que correr en una categoría fuera de competición, pero bueno. Ezinduak izan ziren lehendabizikoak irteten goizeko 9:30. Mugak norberak jartzen dituenaren adierazgarri dira. No, c'est la quatrième fois. Et c'est toujours une ambiance fantastique et on s'amuse toujours autant sur cette course. Donc voilà. Handbaikean, gurpildun aurkian edo ikusmen gabe patin gainean aritu ziren ezinduak Behobiatik Donostiara bitartean. Serafin Zubirik ere hartu zuen parte irristaka eta baita Alain Irazu, hanka bakarra duen kirolari getariarrak. Bueno, Alain, has emeritua. Bueno, animatin geha, urtea damakit lasterketa batzuk egiten da animatin naiz. Azkenen momentun ba. Lehenengo aldiz hemen Behobia. Bai, lehenengo aldiz egitetela Behobia. Danentzat ere nahikoa zailtasun 20 kilometro egitea, zureta dar eta gehiago. Bai, bueno, ohituta nago, egiten ditu 26koak egite ditut, hola, entrenamentutan, eta bueno, holako aldapa puzkakin ez, baina gaur animatuta nago eta espero bukatzea, hortan ator bukatzea. Amarrak laurden gutxitan patinatzaileen txanda, azten doan modalitatea da eta urtengo ekitaldian 186 parte hartzaile izan ziren. Bueno, korrika egin dut, askotan, baina bueno, patinez lehenengoa da. Orduan behituko dugu, a ber. Eguraldi ez da oso ona, baina bueno. Mucha gente, muy buen ambiente, muy bien organizada, un recorrido muy bonito. A mí me encanta. Nafarrak izan genituen nagusi patinatzaileen artean. Gizonezkoetan Alberto Aleman iruindarra nagusi, 43:27 denborarekin. Eta emakumezkoetan berriz, Sarai Narbaez, Berriozargo patinatzailea. Honen denbora 45:33. Arantza Ezkerro iaz Behobian zendu zen korrikalaria ere omendu zuten antolatzaileek irteeran. Momentu hunkigarria izan zen. Pedro Nimo iazko garaia ere antzen. Aurten korrikalari herrikoi gisa parte hartu nahi izan du. Quiero vivir la Behobia que dicen que es en la que está el mogollón y la que te hace entender porque miles de personas pasan frío, cogen el topo, esperan horas, viajan muchos kilómetros los que venimos de fuera. Quiero vivir esa Behobia y además un año después, ¿no? Eta goizeko 10:00 jarri ziren korrikalariak abian. Aurreko urteetan lortutako denboraren arabera ematen dituzte antolatzaileek dortsalak. Eta horrela mailakatute erteten dira guztiak. Lehenak esan bezala 10:00 eta azkenak 11:30. Irten bezain pronto gizonezkoen artean favoritoen taldetsua osatu zen eta emakumezkoetan berriz Veronika Perez eta Vanessa Veiga ziren lasterketa buru. Bazirudien 50. Behobia bi hauen arteko lehia izango zela. Gaintxurizketako aldapak egin zuen lehen galbaea gizonezkoen taldetxoan. Bost lasterkari aurrean, Rafa Iglesias, Pablo Villalobos, Jose Carlos Hernández, Enrique Fernández eta Alejandro Martínez. Marc Roig ere etzen urruti.
taldearen gidaritzan Jose Carlos Hernández kanariarra gero etorriko zenaren aurrerapen gisa. Aurten, ibilbide aldatuta errenteriatik pasatzen lasterketa eta jendearen berotasuna lagun, hortxe jo zuen erasoa 13. Kilometro inguruan Jose Carlos Hernándezek. Atzean, Villalobos, Fernández eta Martínez tiraka, baina ezin izan zuten Jose Carlos Hernández harrapatu. Erritmo bizi-bizia jarri zuen Jose Carlos Hernándezek eta jendearen txalozaparrada artean, aixe egin zituen bulebarrerako bidean falta zitzaizkion azken kilometroak. Hortxe duzue dagoeneko mirakuzko aldapan sartuta Jose Carlos Hernández kanariarra. Berarentzat izan zen Beobiaren 50. ekitaldia. Ibilbide berria izaki gainera marka berria ezarri zuen ordu bete minutu bat eta 37 segundorekin. Y en el kilómetro 12 he dicho, bueno, me la juego, a ver qué tal, he metido un cambio, no me han seguido y ya he dicho, esto ya no tiene stop ya, hay que seguir. Y bueno, el público ya me ha llevado en volanda, sobre todo en el último puerto, y la recta de meta es que se me salían las lágrimas de la emoción de ver tanta gente, tanto público animando y esta carrera yo creo que es gracias a ellos, ¿no? A ese gran público, es lo que hace que esta carrera sea tan grande y a la gente le apetezca venir, ¿no? Bigarren postuan, minutu eta zazpi segundora, Pablo Villalobos. Bueno, pues la verdad es que muy bien, la primera experiencia aquí en la Beobia, la verdad es que es una carrera espectacular de gente, de público. Podiumeko azken koska Enrique Fernandezentzat izan zen. Eta euskaldunik onena bulebarreko helmugan kamiseta urdinarekin irudiotan ikusten duzuen Ander Sagarzazu donostiarra. 10. Postua lortu zuen Ander Sagarzazu. Eta 50. ekitaldiko emakumezkoen garailea Vanessa Veiga galiziarra. La verdad que la carrera preciosa, increíble y desde luego que es como volar, ¿no? Es aquí vienes con un tope de energía total y no sé si será la tecnología bus o lo que es, pero esto es Bus Beobia San Sebastián. Se vive, se disfruta y se siente. Dedicar este triunfo a toda esa gente que está ahí detrás apoyando y que si no fuera por los mensajes que te dejan todos los días, pues quizás esto sería muchísimo más difícil. Bigarren postuan 28 segundora Veronika Pérez, Oviedoko korrikalaria sailkatu zen eta 3. Postuan lehen euskalduna Ana Oyo Nafarra. Y la verdad que se me ponen los pelos de punta de la emoción, la cantidad de gente que hay aplaudiendo y animando en todo el circuito. He intentado, mi ilusión era ganar, lo he intentado hasta el final, pero bueno, he tenido una dura rival y no pudo ser. El año pasado hice 1:30 y este año pues la mejora ha sido bastante sustancial, así que súper contenta, sí, sí. Berrogeta marrurte, 20 km eta 11 bizipen. 6.586 txapeldun izan genituen bulebarreko helmugan. Beti denboak berdin du, baina parte hartu ezkeo eta bukatu ezkeo da garrantzitsuna. La piel de gallina, realmente, es un paso increíble. Si en Cataluña no animan tanto, no entiendo, pero... ¿Es la primera vez aquí en la Beobia? Sí, y estoy gracias a la lesión de un amigo, que lamentablemente no pudo estar. Y bueno, me dejó el dorsal, así que la carrera es por él. Baina ibilbide hau ha gustado hainbeste aurreko politxago esan, ni ustez, eh? Wow, una pasada. Rentería ha sido quizás la hostia, el punto más fuerte de la carrera. Muy bonito el recorrido, un poco duro, pero bonito, bonito. Gente animando, es una pasada, llorando, el último kilómetro. Pero bonita, bonita, bonita. Muy chula, eh? La comida, wow. Se la dedico a Laura. ¡Laura!